Yo quiero darles también la bienvenida aquí en nuestra ciudad tan bonita, como dijo ya mi compañera. Es decir, tenemos ya bastante experiencia también con, no solo con los grupos que mandamos, sino también con los grupos que vienen aquí a Göttingen. La idea del programa IRA es dar a gente joven desempleada la oportunidad de hacer una experiencia laboral en el extranjero, y se dedica a gente joven que normalmente no tiene la posibilidad de hacer unas prácticas o algo parecido en el extranjero. Yo creo que ahora mismo, con esta situación económica que tenemos en España, mucha gente está pensando en emigrarse. Y para muchos es una idea, pero no saben exactamente qué significa eso. Y aquí en este proyecto tienen la posibilidad de hacer esta experiencia en un margen un poco protegido todavía, y después pueden decidir, ¿puede ser una salida para mí o no puede? Y para los que dicen que sí, lo pueden intentar y pueden buscar su suerte aquí. Pero los otros también a lo mejor aprecian después más lo que tienen en su país. Pues la función que realizo aquí en Luisenhof es bastante completa, porque no solo me encargo del cuidado de los ancianos, como así decirlo, pues la limpieza, el cuidado personal. También me encargo de ayudar a la señora Price en la gimnasia de por las mañanas. Me encargo también de servirles pues la comida a los ancianos, de incluso dárselas a algunos que no pueden por medios propios. Die Bewohner, die freuen sich über jeden jungen Menschen, der hier ins Haus kommt und tätig ist oder nur einen Besuch abstattet. Das ist das eine. Und das andere ist, Menschen, die nicht hier in Deutschland wohnen und dann hier im Haus sich bewegen, die bringen andere Impulse, ein anderes Temperament, andere Fähigkeiten. Lionel zum Beispiel hat einen wunderbaren Gesang uns da geboten. El centro extraordinario. No sé si hay muchos más centros aquí que sean de este calibre, pero espectacular. La gente, los ancianos, tienen una educación y te tratan fenomenal. Los empleados, los compañeros. Yo aquí me he sentido, la verdad es que como en familia, porque me han tratado desde el primer día muy bien. Me han acogido y no me he sentido en ningún momento rechazado ni fuera de lugar, la verdad. Bueno, yo estoy bastante contento con el desarrollo del programa o del proyecto aquí, porque empezamos con un proyecto mucho más pequeño. Al principio solo enviamos grupos al extranjero, después empezamos también con nuestro socio en Tenerife en recibir aquí grupos, y se puede decir que el programa se creció, cada año creció con una parte nueva, y estoy muy contento que en total dimos ya la oportunidad a casi 300 personas en el proyecto de hacer esta experiencia laboral en el extranjero, y por eso estoy bastante contento. Muy bien, Samu. Oye. ¡Mira! ¡Mira! Bueno, mi trabajo como tutora aquí consiste en varios aspectos, ¿no? Primero de todo, yo soy la persona responsable para adquirir las prácticas, los puestos de práctica, para la comunicación con los empleadores, ¿no? También mi trabajo es ser tutora para los participantes y ayudarles a poder sacar lo máximo de la experiencia aquí. Eso significa también acompañarle en la vida cotidiana, acompañarle al médico,
Por ejemplo, también es cómo ayudarles con las preguntas, cómo hago eso en Alemania, dónde puedo encontrar cualquier cosa. También la parte muy importante es de mediadora intercultural, ¿no? Porque, claro, el problema cultural o el choque cultural sí existe. La cultura alemana es diferente de la cultura española y de Tenerife. Y entonces, así, explicarle a los participantes un poco esa cultura para que la puedan entender y para que los malentendidos no surjan o se puedan solucionar. Y también mi trabajo es organizar un poco actividades del tiempo libre. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Lionel. Lionel. ¿Y tú? Me llamo Blau. 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 Alemán. Inglés. 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 ¿Cómo se dice barbecue grill en español? Baba. Barbacoa. Ha sido un día lleno de emociones, hemos conocido a los chicos que también ahora van a ir a Tenerife y es una buena experiencia porque así nosotros interactuamos con ellos, hacemos un intercambio cultural y bueno, y nos relacionamos, vamos haciendo, hoy hemos hecho unas recetas, una española y otra alemana y así vamos hablando un poco, intentando comunicarnos y una experiencia muy buena, ¿verdad? Y sobre todo nos han ayudado a perfeccionar o a mencionar algunas palabras que pues han visto que no hacemos del todo bien. Nosotros también lo hemos hecho con ellos y eso, estamos muy contentos. Sí, ha sido un día muy productivo. Nos vamos a la cama satisfechos. Bueno, a la cama no, que esta tarde hay fiesta y probablemente vayamos todos juntos a la fiesta hoy. Actividades de tiempo libre no solo sirven para información, digamos, sobre la región, sino que también sirven como actividad grupal, ¿no? Ayudan mucho a la dinámica del grupo. Por ejemplo, las caminatas. Siempre al comienzo hacemos una caminata al Torre de Bismarck de aquí y eso también es lindo porque uno puede disfrutar del bosque. Aquí hay un montón de verde, hay mucho verde y también sirve como actividad grupal. Qué lindo divertirse así, haciendo un poco también actividad física y divertirse ahí en el bosque. Ya se ve ya, ¿no? Oye, estamos para comprar escalones. ¿Por cuánto va? Pues yo me quería una sobadita aquí para no poder bajar luego. Tómense un bocadillo que si no, no sube. Pues hasta la universidad. A la mayoría de los participantes le gusta mucho porque son actividades que ellos solos a veces no harían, ¿no? Entonces aprovechan la oportunidad para conocer más, especialmente claro, las actividades que hacemos en coche o en guagua, que tienen un poco más alto nivel de organización y claro que también las guías, la traducción, ¿no? Para poder aprovechar y conocer realmente del sitio al que uno visita. El idioma es uno de los obstáculos más grandes de la estancia aquí en Alemania. Y es por eso que ya en Tenerife se hace una preparación lingüística, ¿no? Así al lado de la preparación pedagógica que también se hace en Tenerife. La preparación en Tenerife fue, por un lado, las clases alemán. La verdad que fueron bastante buenas. La profesora que tuvimos fue fantástica y aprendimos mucho, aunque hicieran falta más horas, pero porque no había tiempo, pero la profesora era fantástica. Y después, por otro lado, tuvimos con los otros tutores un poco así como nos acercaban más a lo que era la cultura alemana, la historia, el tipo de alimentos, y fue buena bastante. Y también hablábamos mucho sobre las prácticas que podíamos hacer aquí, más o menos cómo defendernos, y la verdad que fue buena la preparación, la verdad. Te vienes ya con unas ideas, entonces no vienes con desde cero. Con esa preparación lingüística no se alcanza un nivel
qué sé yo, C2, pero un nivel para poder seguir aquí con el curso de alemán y poder defenderse en la vida cotidiana. Alles Deutsch, alles Deutschland sehr teuer. Ja, okay. Oi, oi. Okay. Para hacer cualquier práctica, lo primero era poder entenderte con los compañeros de trabajo. Y al principio fue bastante duro. Tuve que estudiar por mi cuenta, un poco más tiempo y todo. Entonces, eso como que más clase alemán hubiesen venido bien. Yo creo que es muy importante la preparación, no solo en el sentido del idioma, porque el idioma ni en un mes, ni en dos, ni en tres meses se puede aprender suficiente, pero se puede poner una base pequeña. Yo creo que eso es lo importante, y para que la gente pierda un poco, sí, también el miedo para hablar un idioma extranjero, ¿no? Pero más importante es, creo, la preparación mental. Es decir, la gente debe hacerse consciente de la experiencia o de la aventura que tienen delante, ¿no? Y que no es ningún juego, ni vacaciones, ni nada de eso, sino es algo bastante exigente. Es algo que cansa también bastante, y hay que tenerlo claro antes, ¿no? Pero yo creo que si vienes con esta idea y si sabes qué te espera más o menos, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo puedes lograr y puedes tener bastante éxito en este proyecto. Es poco tiempo para aprender alemán, para hablar alemán, muy poco tiempo, pero bueno. Te acostumbras a escucharlo, entiendes palabras, entiendes más o menos lo que te quieren decir, pero es difícil porque no hay comunicación, ¿no? Tú quieres hacerte entender y es muy, muy difícil. Y al final da la imagen de que estás desmotivada o puede parecer que a lo mejor eres antipático o antisociable, no sé. Pero es precisamente porque no sabes cómo decirle a la gente que te estoy entendiendo y cómo responderte en alemán. Es la complicación del trabajo. Estamos en Die Julian Tannenberg, que es un colegio especial para niños con discapacidades. Bueno, ya no tan niños, son niños hasta 14 años, y una vez que ya terminan estos 14 años, pues se les ayuda para integrarse en la sociedad sin problemas, para buscarte una mejora laboral también, te orientan muchísimo. Y es un colegio eso, especializado en niños con discapacidad, pero está muy bien. ¿Fía? ¿Fía? Plus eins. ¿Plus eins? Ja. Ein, zwei, drei, vier. Sí, yo tengo la responsabilidad de vigilar a Benjamin, de ver qué día a día va mejorando, que va progresando en sus estudios, ayudarlo, si se desconcentra, darle un toque de atención. Y bueno, y ponerle unas pautas, porque todos tienen unas pautas a seguir diariamente, que se van intercambiando cada día. Entonces, tienes que ver que también están cumpliendo su parte del orden que tienen establecido y que tienen que hacerlo. ¿Drei? Zwei. Me cuesta más comunicarme con los adultos, porque con los niños eso, usas lenguaje corporal o alguna chorrada que dicen, entonces te entienden. Y son un poco más comprensibles, sabes que saben que tú tienes dificultades para entender el idioma, y ellos también tratan de hacerte entender de otra forma. Con los adultos es más complicado, sobre todo porque aunque les diga que te hablen más despacio, que te lo repitan, te lo repiten, pero a la misma velocidad, y sigues sin entender, y al final te quedas ahí un poco, bueno, pero es una experiencia, es una experiencia. Una persona en dos meses no puede alcanzar un nivel perfecto de alemán, ¿no? Ese solamente no es posible, pero lo que sí se puede es hacerse entender o de comunicarse. Y ya después, de poco a poco, y eso también intentamos esforzar con nuestros cursos de alemanes especiales, ¿no? Que son especiales para ese grupo de gente.
intentamos esforzar ese ánimo de lo intento, como sea, me hago entender como sea, hablo con mano, con gesto y de esa manera me comunico, ¿no? Y eso es algo que todos saben después de eso, haber vivido esa experiencia de 2 meses. Es una experiencia inolvidable, la verdad. No te la esperas, o sea, yo vine con otra idea desde Tenerife, aquí, y esto te cambia todo, o sea, te cambia tanto lo personal, a nivel personal, como emocional. Tienes que sobrevivir, buscarte la vida aquí tú solo, que es completamente distinto por otro idioma. Y la verdad que fue muy buena, el trato fue muy bueno. Y nada, me gustó bastante y volvería sin pensarlo, volvería. Uf, es una buena pregunta. La verdad que muy bien, he conocido un montón de gente, a bastantes alemanes que hablan español, aparte de otros alemanes que me ha costado comunicarme con ellos porque el idioma ha sido un pequeño bloqueo y más para las personas que llevamos mucho tiempo trabajando. En mi trabajo me he recorrido casi todo Niedersachsen, así que por lo tanto yo creo que he disfrutado mucho de lo que ha sido el proyecto y más de la estancia. Wow, un poco dura, mucho frío. Y las costumbres de mi país aquí son muy diferentes, muy duro todo. Siempre hay cosas que hacer, pero yo creo que en el fondo es suficiente porque tampoco queremos proteger o acompañar a los jóvenes demasiado, porque en el fondo son todos adultos que vienen aquí. Y también tenemos que dejarles una cierta libertad para hacer sus propias experiencias. Nosotros tenemos que estar allí para evitar catástrofes o qué sé yo, pero también tenemos que dejarles un poco de libertad. Pero claro, en muchas situaciones necesitan también un poco de apoyo y como mediación intercultural con las empresas muchas veces, pero yo creo que en el fondo, yo creo que en el camino en que estamos lo veo bastante bien, entre una superprotección y dejarlos totalmente fuera. La verdad que bastante bien, a mí me ha encantado estar aquí, el estilo de vida que hay aquí, el estilo de trabajar y todo, me ha parecido fantástico. Me gustaría quedarme, pero bueno. Hay que volver a arreglar cosas allá y tal. Al principio un poco dura, se me pasaban las semanas muy largas, pero ya por último, pues súper bien. A pesar de que aquí he disfrutado, tengo muchísimas ganas de volver, de poner en práctica lo que he aprendido aquí de esto y aquí de mí mismamente también. Ha sido un poco complicada enfrentarnos al idioma. Es bastante complicado para nosotros, pero bastante una experiencia única en la vida, volver a estar aquí, buscarte la vida día a día, para comer, salir, hacer amigos, etc. Pero bastante bien, bastante, bastante bien. Experiencia única que hay que repetir seguro. Tengo mucha felicidad encima porque tengo muchas ganas de volver, para ver a mi familia, para ver a mi novia, para ver todo lo que tengo allá. Pero también tengo mucha tristeza de dejar esto porque al final uno le coge cariño. Y cuando te tienes que despedir de los compañeros del trabajo y todo, pues es un chasco. Y quieras o no, te dan ganas de regresar. Ha sido una aventura totalmente increíble. Y no sé, ha sido nuevas experiencias una tras otra. Cuando los jóvenes regresan a Tenerife, no se acaba el proyecto. Es una parte fundamental el seguimiento de la inserción, lo denominamos así. Es decir, llegan allí, hacemos una serie de reuniones individuales para evaluar en primer lugar cómo ha sido la estancia, lo que han aprendido, las prácticas, el curso, todo, se evalúa todo. Y a partir de ahí se diseña para cada uno de ellos un itinerario, que lo llamamos así, un itinerario laboral. En función de cada una de las competencias que han adquirido, pues vamos a buscarles empleo, a prepararles para posibles entrevistas laborales, con el objetivo final de conseguir un trabajo y de que se inserten en el mercado laboral.
pero es un seguimiento fundamental, tanto a nivel grupal como a nivel individual, que dura varios meses.